tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Nos tocó a cerrar tablas y pues aquí estamos. En esta ocasión me pidieron tablas de 3 metros y de 2.5 o 2.5 para que me entiendan. El ancho de la tabla aquí por lo regular es de 30 centímetros, aunque a veces hay excepciones cuando la troza es más ancha y la persona lo quiere así, pues también se puede cerrar hasta donde alcance la espada. Y pues en esta ocasión me pidieron la tabla un poco deprisa, entonces por eso utilizamos las dos motosierras para poder hacerlo rápido. Y pues amigos, aquí voy a compartir algunas pequeñas ideas con ustedes, pero antes de empezar me gustaría recordarles que si no están suscritos, que se suscriban a mi canal y que no olviden activar la campanita de notificaciones, porque estaré subiendo más contenido sobre esto y sobre mantenimiento y reparaciones de motosierras. Por estos rumbos a esta madera se le conoce como chonte blanco o árbol blanco. Es parecido al primavera. Quizás ustedes conozcan este árbol. El primavera es un árbol que se utiliza mucho en la carpintería, pero pues en este caso de esta madera pues casi no muy se lo ocupa en la carpintería, pero es una madera muy buena también. Aquí como pueden ver ya quitamos la corteza de un lado, luego la volteamos hacia arriba para que así la parte plana nos quede para sacar lo que es nuestro cuadro de 30 centímetros para ya después cerrar las tablas. Pero en algunas orillas donde sobra madera sacamos tablas también de esas orillas para poder aprovechar al máximo lo que es la troza. Aquí ya terminamos de sacar las dos orillas, ya tenemos el cuadro, vamos a voltearla ahorita para poder sacar nuestras tablas. Y aquí como pueden ver pues ya salió bien, salió recto, estaba bien nivelada la troza. Ahí la pueden ver, de 30 centímetros arriba, 30 abajo, ahí está. Salió parejo. Y pues en esta ocasión le tocó a mi hermano ayudarme a cerrar estas tablas, así que vamos a ver cómo quedó el trabajo de él también con la Husqvarna 61. Y aquí lo pueden ver, y pues podemos ver que quedó muy bien también. Ahí pueden ver los cortes que salieron parejitos, la troza quedó bien, de 30 centímetros arriba y 30 centímetros abajo. Mi hermano pocas veces me ha ayudado a cerrar madera, así que aprovecho para recordarles y animarlos a que pues no tanto depende de la práctica ni del tiempo que llevemos a cerrando madera, sino de que nuestra cadena tenga un buen afilado y de que la troza esté bien nivelada. Ahí como pudieron ver ustedes, el corte de él también salió muy bueno. Y pues como les he mencionado, aquí las medidas de las tablas son de una pulgada, así que para que me salga de una pulgada yo le doy 3.5 centímetros de ancho a cada tabla, tomando en cuenta ya lo que consume la motosierra, y al final viene quedando exactamente de una pulgada. Este cuadro no está tan grande, está pequeñón, así que pues ya lo acomodamos, lo nivelamos bien y vamos a empezar. También les comento que de este árbol vamos a sacar lo que son 4 trozas, 3 trozas de 2.5 y una de 3 metros. Y aquí ya sacamos la primera tabla, vamos a acomodarla y pues ahí pueden ver ustedes que salió buena, ahí está, y pues vamos a seguir trabajando. Y aquí está saliendo otra tabla con la Husqvarna 61 y ahí se alcanza a ver que también salió muy bien la tabla. En la segunda tabla se me movió la troza, ahí como pueden ver ustedes estoy acomodándola, poniéndole unas cuñas por la parte de abajo para poder así nivelarla y así de esa manera las tablas puedan seguir saliendo bien. Cuando a ustedes les pase eso tienen que volver a acomodar la troza. Uno se da cuenta fácilmente, sin necesidad de nivel, cuando la troza ya se movió. Aquí ya acabé yo esta troza y ahí están las tablas, pues salieron bien, no salieron con defectos, salieron parejas. No salieron con gradas también. Y el afilado que estoy utilizando es el que subí hace poco cuando compré una cadena nueva. Ya publiqué el video. Ahí está. Si ustedes gustan pueden ir y buscarlo en mi canal. Y ahí van a encontrar ese video.
Ese es el afilado que estoy utilizando al cerrar estas tablas. Ahorita vamos a ver cómo van las tablas que está haciendo mi hermano con los Barna 61. Vamos a ver. Dado que los Barna 61 es un motor menos potente que la Steel 382, pues va trabajando más lento. Pero aquí están sus cortes. Como pueden ver, todos los cortes van bajando parejo. Cuando el filo está mal o la troza está mal nivelada, los cortes o van saliendo delgados o van saliendo muy anchos por la parte de abajo. Pero en este caso van bajando parejo. Y aquí pueden ver ustedes nuevamente las tablas sobre los costados. Y pues ahí se ve que salieron bien. No salieron ni delgadas ni gruesas. Vamos a seguir trabajando. Todavía faltan dos trozas por aserrar. Así que vamos a seguir. Aquí están las otras dos trozas que les menciono. Una está más o menos parejo el terreno. Pero la que está hasta el final en la parte de arriba sí está muy inclinada. Pero pues así la vamos a trabajar porque el terreno también tiene mucho pendiente, entonces está un poco incómodo, pero ahí vamos a ir buscando el helado. Aquí ya separamos las trozas, al cortarlas una resbaló hacia abajo, entonces las vamos a cerrar hasta aquí donde quedó y la otra la vamos a cerrar ahí arriba. Y aquí le tocó a mi hermano quitar esta corteza para poder así voltear la troza y sacar el cuadro para cerrar las tablas ya. Aquí ya estoy sacando el cuadro para poder aserrar las tablas. Esta troza quedó muy incómoda. Si ustedes pueden ver, está muy inclinada. Pero algo que debemos de hacer, por muy incómodo que esté nuestra troza, debemos de marcar o de sacar el nivel para poder así sacar bien las tablas. Porque cuando nuestra troza queda de lado, pues también las tablas nos van a salir delgadas o gruesas por la parte de abajo. Aquí ya tengo el cuadro, pero me tocó quitarle una parte por la orilla de abajo porque estaba un poco descuadrada la troza, ya que si se lo dejo, pues la primera tabla me saldría muy gruesa por la parte de abajo. Y aquí ya estamos aserrando las tablas, aunque está incómodo, pero pues ahí va. No pudimos rodar estas trozas hacia la parte de abajo para poder aserrarlas más cómodamente porque este terreno tiene sembrado lo que es el café y pues no nos lo permitieron porque iba a hacer mucho daño. Pero pues aquí está, finalmente ya terminamos, salieron lo que son 45 tablas, 12 tablas de 3 metros y 33 de 2.5. No se ven todas aquí porque las estaban llevando conforme iban saliendo. Y pues yo con esto me despido, amigos. Si les gustó el video, dejen un me gusta y hasta la próxima.